Que tal? Como están? Benvidos de novo ao noso preguntoiro. Ximos retomar o tema deportivo e desta vez imos falar de deporte feminino, que tamén xa tocaba acompañános aquí no plató a capitana dun dos equipos femininos de fútbol sala do Santiago Futsal, concretamente do equipo que milita na liga provincial. Temos a Chus Fernández. Chus, benvida, moi boas. Sí, a Silvia, que tal? que decía eu que xa nos toca falar de, ya, de deporte feminino, que ás veces non falamos todo que habría que falar, a non? Alegla, efectivamente, sí. Bueno, ven este equipo, de o equipo da Liga Provincial, acaba desde rematar o que a, a temporada, a competición oficial, xogastes a final da Copa Provincial de, da Coruña. sí. Al final no la pudiste ganar, pero bueno, no sé qué sensaciones eh, vos quedan, porque además era la primera temporada que, que militaba este equipo en la Liga Provincial, así que no sé cómo, cómo vos quedaste, con qué sensación. Buena sensación, nos trajimos el subcampeonato de Copa para, para Santiago. Eh, esta temporada estábamos con el equipo de local, el 91% de, de las chicas de, de local, y fue una temporada muy, muy buena. Eh, de hecho, eh, tuvimos una pequeña mala racha a final de, de la temporada de liga eh, que nos hizo bueno, no luchar por el título de liga, pero, pero las sensaciones muy, muy buenas, francamente. Sí. Pero que acabaste en sexta posición, que tampoco está mal, pero no, que no. podido ser mejor por lo que te decías, ¿no? que durante gran parte de la temporada uh -huh. estuviste ahí muy arriba. Estuvimos arriba, segundas, terceras, eh, en una temporada incluso, en una jornada estuvimos eh, liderando la, la competición y bueno, tuvimos esa, esa mala racha. Es cierto que los, los puntos fueron muy muy ajustados entre los, entre lo, la, los equipos, sí. sí. Non sei se foi complicada por iso a temporada porque era des novas nesa liga, uh -huh. non sei como foi esa adaptación a a esta competición. Foi unha experiencia eh nova en el sentido de tener que jugar con 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 unha competición en la que existía el tiempo, corría el tiempo parado, un cronómetro, eh los desplazamientos y el nivel mucho más alto. subimos un bel daño más en la categoría y las jugadoras no tenían experiencia en, en, en ese nivel. ¿no? entonces eh, bueno, pues lo afrontamos con muchísima ilusión como hacemos todo eh, con mucho trabajo y hemos visto que, que se consiguen cosas. se avanzó mucho el grupo avanzó muchísimo de una temporada ya el año pasado se había hecho una temporada muy buena y este año pues eh, se han ido cumpliendo los objetivos marcados. porque imos aclararnos un pouco como é esa sección feminina do Santiago Futsal. E, en realidad, o nome sería Santiago Futsal a Gaiola, porque uh -huh. vos erades outro equipo, que ao final acabastes fusionando vos co Santiago Futsal e conformando esa sección feminina. Sí. Agora mesmo sodes dous equipos, non? Uh -huh. o que xoga na local uh -huh. e na, na provincial. Na provincial sí. E aí están todas as idades comprendidas. Están todas, sí. No, actualmente non existe unha liga o eh, que tenga solo femenino para la base, juegan con los chicos y bueno, tenía, tenemos un proyecto para este año que no sabemos si se va a conseguir, que es eh, crear un, un equipo cadete eh, de, de chicas para ir ya empezando eh, bueno, a competir solo eh, con chicas eh, a ese nivel. Eh, la oportunidad o la, la opción que tenemos es jugar en la Liga Local de Santiago, que organiza la agrupación de veteranos y eh, se mezclan lo que son todas las edades. En el equipo de local tenemos niñas de 13-14 años hasta edades pues, de 30-32. No, local, no provincial también, hay una mezcla también, también hay una mezcla, sí, 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 ahí sí que subimos, eh, bueno, pues un poco por la, el grupo que ya había el año pasado y también tenemos niñas de 17, 18 y, y de 35. Bueno, para seguir repasando que foi esta temporada, volvemos a esa final da Copa. Contame un pouquiño como foi esa final, porque tamén puidestes ganar e logo pues, sempre pasan cosas incidencias non? que, sí, que nos sí. partidos. Pois pues, eh, llegamos a la final despues de haber eh, superado al Troula, que é o equipo que quedou segundo na Liga, e eh, jugamos a semifinal contra o terceiro. Eh, conseguimos eh, hacer un partido eh, muy bueno y pasamos a la final y en la final pues eh, nos disputábamos el título contra, contra las campeonas de la liga uh -huh. y bueno eh, hicimos eh, un, un partido muy bueno de hecho eh, creo que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos siempre hay ciertas eh, incidencias que también juegan y bueno podíamos haber bueno, tenido un poco más de suerte en ese sentido pero bueno, dignas ganadoras el, el Vila de Cesi. Pero bueno, también se aprende al final. Sí. Típica frase: aprende. das experiencias, esta vez se aprende, pero no sé si en este caso se fa realidad, porque sí. también es toda una experiencia poder participar en un torneo de ese tipo. Pues ¿no? claro, sí, nosotras eh, desde, la, desde que jugamos hemos estado eh, jugando finales de Copa, esta es nuestra tercera final en esta categoría la primera y, y nos da bueno pues muchísima experiencia en ese sentido de, de la veteranía de jugar con los tiempos de ir más relajadas de bueno de disfrutar también un poco y, y así ha sido cuéntame un poco cómo es o, o día a día preparación e ir a los partidos porque la verdad es que se juntan un cúmulo de, de circunstancias, o que falábamos, eh, rapazas de distintas idades, mm. pois unhas estaredes traballando, <laughs> outras ainda están estudiando, sí. non sei, un pouco a coordinación, non sei como, como é, como facedes para adestrar e logo para para poder asistir aos partidos? Os eh, entrenamientos son eh, bueno, los que nos proporcionan en el Ayuntamiento e, bueno, tenemos unhas horas este ano eh, poco... bueno... Poco son, adecuadas. Eh, sí, son unos horarios difíciles de compaginar, tanto si estudias como, trabajo, como si trabajas. ¿no? Como Pero es porque hablamos claro. de los horarios que pongo con para los pabellones. Efectivamente, ¿no? para repartir sí. Entre, entre todos los clubes. Entre todos, ciudad, ¿eh? efectivamente. Entonces nosotros tenemos el horario de entrenamientos es, es malo. De hecho, este año hubo eh, jugadoras que han tenido que, que decir que no. Por, precisamente por eso a, entrenamos a las 10 de la noche eh, este año y, y bueno, hasta las once y media, muchas personas les, les es complicado compaginarlo. Entonces, bueno, la gente que sí se ha quedado y que ha podido eh, continuar, eh, el, el compromiso es fundamental para que el trabajo salga mejor. Y luego, los eh, partidos, el fin de semana, este año fue nuevo, por, eh, en la Liga Provincial eh, los partidos son los sábados por la tarde. Y cada 15 días nos desplazamos, y eso ha sido un esfuerzo de compromiso importante que se ha visto bueno, que las niñas han cumplido, hemos, hemos cumplido con ello. Sí. Bueno, hai que ter moito moita afección ou moito amor por polo fútbol sala. Temos que gustar moito, non? Porque ao final o que ti dis, acabas facendo un pequeno esforzo tamén, non? Haces un esforzo, prescindes de parte de tu tempo libre. Te tiene que gustar moito para estar pues, toda a tarde del sábado ou desplazándote a pues, a Ferrol, a Vila de e echar un, un partido y y disfrutar y y volver con bueno, pues con con ganas de más, ¿no? Los entrenamentos eh disfrutas mucho porque al el ambiente es muy bueno y eso te te anima te anima un montón. A nivel organizativo de de competicións, mm -hmm. ¿crees que mellorou moito a cousa nos últimos anos para as mulleres, neste caso? Porque é certo que hai moito tempo pues todas as competicións están un pouco organizadas mm -hmm. para competición masculina. Sí. No sé si ahora es más fácil estar en ligas, eh, si tienes más posibilidades de participación. De en nuestra disciplina, que es la que nosotros eh, bueno, eh, desarrollamos, es, es, vemos que sí hay avances, pero muy lentos, muy lentos. A la hora de, de, de participar pues seguimos sin tener una liga única eh, para la base femenina, si seguimos eh, compitiendo con chicos, incluso en eh, niveles de 12 años hacia abajo eh, se mezclan, eh, tanto chicos como chicas, entonces sí que quizá todavía se ve que, que falta mucho camino por andar. De todas formas, esto de que Shogun, Misturados, Nenos y Nenas... Sí hasta ciertas edades pues también es algo es positivo no sí. para que se vea esa igualdad Efectivamente. de la que hablamos siempre sí, sí, sí. y, y se, se disfruta muchísimo, nosotros siempre que tenemos oportunidad eh, vemos a, a niñas que juegan en, en equipos eh, mezclados y es, es maravilloso, de hecho nosotros en la, en la base del Santiago hay niñas que juegan con, con niños y el, el nivel es, es bueno muy bueno bueno, así también para ir adquiriendo ciertos valores también es positivo, ¿no? Muchísimo, que... muchísimo, sí, porque de, al final las chicas jugamos al fútbol, los chicos eh, también juegan al fútbol, no hay ningún problema en, en que se desarrolle la actividad eh, de manera conjunta, ¿no? Así sí. que es una muy buena idea. A día de hoxe crees que o fútbol sala xa non é cousa só de homes, que xa é cousa de mulleres, porque é verdade que hai moitas rapazas pequenas, máis maiores, que, que xogan o fútbol sala e que xogan ben, por certo. Sí, 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 é certo. Sí, sí, sí hai, además que son valientes e que se apuntan a jugar a, a fútbol sala, ¿no? porque sempre cuesta. Tú ves, lo que ven los niños pequeños es la tele, que bueno, a este nivel es complicado ver fútbol sala y luego pues lo 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 que ves en el colegio. Y hoy en día es un hay ese acceso más fácil y las niñas dan ese paso y juegan y y disfrutan, ¿no? ¿Cómo vos sentides? Como dicía antes, erades un club que era a gaiola. ¿Cómo mm. vos sentides formando parte do, do Santiago Futsal, que ao final pues é un equipo que ten nome, que ten mm -hmm. ese primeiro equipo masculino na primeira división española? ¿Qué aportades vos y e qué vos aporta o Santiago Futsal a vos? Nosotros aportamos eh, un, una, una sección que hasta, hasta que nos fusionamos con ellos no, no existía. ¿no? Y, y eso creo que da muchísima igualdad eh, a una disciplina que se estaba desarrollando eh, solo de manera, bueno, a, a nivel de chicos. Y yo creo que ellos nos han dado la posibilidad y la plataforma también de hacernos, de hacernos ver y de, y de dar la posibilidad a muchas chicas de, de, de desarrollar la actividad que, que les gusta. sodes seguidoras tamén moito de, dese de equipo, do primeiro equipo do Santiago Futsal, porque sempre hai rapazas de, sí. da sección femenina e se hai que botar unha man botase, aí, sí. poñer pancartas ou sí. publicidades ou facer o que sexa, non? Efectivamente, no? si. Sí, Moita sí. colaboración. Todo o que podamos, e incluso vamos a los partidos como Peña para, para animar a los chicos. Bueno, a ver, non sei eu se os chicos tamén vos animan a vos. Algún, a veces, nas redes sociais, si que lle veixo que están algo pendentes, Apoiando, pero sí. non sei eu se ainda hai moita diferencia. Bueno, es cuesta, a lo mejor, un pouco máis, si sí. Bueno, pois pues, aí deixamos aí un toque. Un recado, si sí. Para os que queden para a temporada que ven, que algúns xa se despediu, pero sí. para a temporada que ven, que os presten tamén un pouco de atención. Perfecto. E eh, que vayan os partidos, non? Claro, que nos van a ver, que, no, que se lo van a pasar moi bien. Falando de desa de colaboración, tamén se organizou hai uns días ese ese torneo ou esa xornada arredor do mm -hmm. fútbol sala que foi a Cidade do Futsal, mm -hmm. eh, prevista inicialmente na Cidade da Cultura, logo houve que ir ás instalacións de Amio porque mm -hmm. o tempo non acompañaba moito. Hai estivestes tamén moitas das rapazas. Mm -hmm. Que significa unha xornada destas organizada xunto co Santiago Futsal tamén por Viacqua? Mm -hmm. ¿Qué significa pro deporte y que estás ahí metida totalmente a este deporte? Pues yo creo que la, el acercamiento de, de, bueno, de desarrollar la actividad de otra manera, no solo en una competición, sino también pues, una, una jornada solo para ellos, eh, es, es muy interesante y una experiencia muy, muy buena para, para poder ver tus posibilidades y, y, y estar en una jornada de convivencia, que al final es lo que se busca. ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vos queda por hacer? ¿Cómo remata esta temporada? Se o sea, ¿remataste su competición oficial, como uh -huh. decíamos, con esa final de Copa? Prepárense por ahí algún compromiso, ¿no? Sí, el equipo provincial eh, tiene un compromiso pendiente este 24, 25 y 26 de junio, un torneo internacional en, en, bueno, que se desarrollará en Portugal y que, y que bueno será como el cierre ya de, de la temporada oficial. Bueno, iré con mucha ilusión, ¿no? Porque siempre estas ganas, cosas sí. dan un poco de, de vida, sí. podemos decir, dentro de Doquea competición sí. finalmente. Y al grupo le ayuda mucho también, eh, uno a, a llevar el Santiago Busal fuera y, y a nivel, eh, bueno, ya del grupo en sí, a, a, bueno, a favorecer el, el vínculo, ¿no? Por certo, que non se me olvide que houbo dúas rapazas que mm. xogaron na Selección Galega, no campeonato de España infantil, dúas rapazas do mm. Santiago Futsal. Iso sí. tamén é un orgullo, non? Hombre, claro que sí, sí. Militan este, en este año con nosotras e están... Eh, a verdad é es que despuntan e son unhas chicas que tenen unha proyección moi grande. Porque ir á Selección... Iso, non sei sé, se... a Selección Galega, neste sí. caso, non sei sé si se é así algo impactante ou unha ilusión extra, non? Le, les, hace moita ilusión, sí. Fueron bueno, campeonato de Murcia e estaban, bueno, eh, moi ilusionadas, moi contentas e vinieron tamén con esa experiencia. Entón, eh, sí. Bueno, xa para ir rematando, que, que agardas para o Santiago Futsal para a sección femenina? Que, que pase no, no futuro, despois de que pasen estas vacacións, uh -huh. comece outra temporada, que te gustaría para... Que, que, que pasara? Bueno, pues eh, seguir avanzando, Eh, que todo el mundo que, que juega al fútbol de la edad que tenga y con el nivel que tenga que se acerque a conocernos que contacte con el club si quiere formar parte de esta pequeña familia y seguir creciendo cumpliendo objetivos y, y disfrutar bueno pues o ya que se sea así que siga desmedrando que siga o Santiago Futsal que todos sabemos los problemas que sí. Que houve, supoño que vos tamén estaríades aí pendentes todo o tempo, esta, sí. esta temporada complicada. Sí, estuvimos apoyando mm. en todo o que hemos podido, sí. Bueno, pois pues, o que dicíamos, que o Calla que, que se calmen, que mm. ses problemas económicos do Santiago Futsal e que a sección femenina, como decía Chus, vai amedrando. ¿no? Pois pues, moitísimas grazas por gracias estar ti, con nos. Gracias a ti, Silvia. Afer. E nos volveremos con máis entrevistas xa na semana que ven aquí no Pregunto Iro. Graciñas por atendernos.